Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 21, que versa sobre la fotografía de retrato. Hemos hecho algunas sesiones especiales para traer bastantes vídeos y bastante documentación, de forma que se vea lo suficientemente explícitamente cómo hemos trabajado y cómo hemos afrontado un poco este reto del retrato. Bueno, pero de eso, vale, mañana tengo boda. La que tenía, la que, ¿quién fue? ¿La de la cebra? Cebra se la fue. Esta es una sesión que hemos hecho con payasos, en este caso payasos tristes. Que me decía, Es párate la una frontera. sesión, digamos, de preparación, de maquillaje Al día siguiente de que las dos tengas boda. Ah, modelos. sí, la sombra que llevabais de los ojos, sí que eso no va a verdad. ser nada comparado con cómo te vas a ir mañana. Entonces, nuestra estetician primero les ha dado una base con un aerógrafo y después está pintando los detalles. Aquí ya vamos a empezar la sesión de fotos. Veis que hay un flash de fondo que crea esas arrugas en la tela y una luz principal bastante lateral y cenital para el sujeto que tenemos más adelantado. Yo estoy en una posición bastante baja con el fin de realzar un poquito el retrato, es decir, hacer un contrapicado y por otro lado de no sacar nada de suelo. Si yo me acacho, la tela negra se funde con el fondo y crea como una tela sin fin. Por eso hemos utilizado una especie de plataforma elevada, una tarima que se eleva del suelo, para que el color de delante y el color del fondo, aunque esté desenfocado, sean continuos y no se vea ningún color en medio. Aquí estamos dirigiendo un poco las poses, el qué vamos a hacer. Es muy importante saber no solo qué estamos haciendo, sino qué vamos a hacer en la foto siguiente y en la siguiente. Especialmente Ahora aquí, que estira, había estira ahora, tres personas que van a posar, estira. y una vez que has maquillado tanto a una, ya no puedes recurrir a ella para hacer otro plano. Es decir, que Es tu momento. primero hay que trabajar con un orden secuencial muy establecido para no encontrarte que tienes que desmaquillar corriendo a una persona para hacer unas fotos Pasa, pasa, imprevistas. Nayara, pasa. Como veis, la preparación es muy lenta, es pues eso, se maquilla, se preparan las luces, que si hace falta un reflector aquí, que la sombra es muy dura, este flash más arriba, pero tanto tiempo como invirtamos en la preparación, tanto menos invertiremos luego en el manejo de las imágenes y en el flujo de trabajo. Cuanto más acabadas quedan, pues luego no hay que hacerles nada. Simplemente se ajustan los niveles, se ajustan los negros, porque en la exposición ya hemos ajustado para los blancos. En la cámara los blancos ya parpadean ligeramente, ya se ve que hay blancos. Y luego, cuando abrimos en Photoshop la foto y abrimos el histograma, abrimos los niveles, pues vemos cómo están esos tonos repartidos. Si hace falta un poco de negro, pues con el cursor llevamos los negros a su sitio. Todo esto de los ajustes lo veremos cuando lleguemos a la parte de flujo de trabajo en fotografía digital. Pero aquí os adelanto que esa inversión en tiempo luego se ve recompensado en resultados que salen acabados. Lo que estáis viendo prácticamente son RAWs. Tengo aquí los RAWs de cualquier manera para que en cualquier sesión que salga cualquier duda, pues yo abro la carpeta y saco los RAWs y los leéis. Y veréis que son pues igual que el TIFF, pero sin contraste, con menos contraste. Bueno, pues el retrato, fijaos que está hablando con muchos fotógrafos que son retratistas, intentando pues captar cómo lo ven ellos, ¿no? Y que me transmitieran un poco de qué manera entienden ellos el retrato. Y aquí esperaba yo una clasificación como más académica, ¿no? Como más de concurso o como más de libro, en la cual estuviera muy bien definido qué es un retrato. Y no lo hay. Es decir, el retrato, a veces te enseñan una foto que sale un señor así pequeñito dentro de una bodega y te dice retrato del bodeguero en su bodega. Pero esto, un retrato, pero si el señor ocupa aquí, se lo ve de cuerpo entero y pequeñito. Es decir, el concepto del retrato para muchos retratistas es que yo sepa quién es esa persona, que sea capaz de identificarle, de conocerle, incluso que me transmita cuanta más información sobre sí mismo mejor. Cómo vive, si viste bien, si tiene, no sé, un estatus intelectual alto o medio, a qué se dedica o qué le gusta hacer, este tipo de cosas. O sea, no es solamente una cuestión de rasgos, sino de quién es esa persona. Pero esto a mí me preocupa porque es como muy subjetivo. Es decir, yo cojo un señor que tiene cara de malo y lo disfrazo de más malo y le hago una foto y todos nos la creemos. Qué malo es ese señor. Pero realmente ese señor es un trozo de pan. Es decir, me parece muy subjetiva esa sensación del retrato. Para mí, para mi idea de explicar de un poco docentemente qué debe ser el retrato, para mí el retrato va ligado a un concepto en composición que se llama el ratio facial. El ratio facial es cuánto tamaño, cuánta proporción de cara de una persona, de un sujeto, aparece en la foto. Esto para mí ya es más medible. Es
Es decir, si decimos que un cuarto de cara es detalle, y desde un cuarto hasta la cara en un octavo de proporción en la foto, es decir, si encontramos un ratio adecuado, pues podemos definir muy bien qué es un retrato. Por ejemplo, de medio cuerpo, una persona de medio cuerpo hasta la cabeza completa es un retrato. Hombre, yo esto es muy fácil de explicarlo y que se entienda. Decir que una foto en la cual tú sabes muchas cosas de un señor y que es muy descriptiva es un retrato es como más subjetivo, es más difícil de explicar y de definir. Imaginaos en una concursística, si hay un apartado que se llama de retrato y los jueces no tienen bien definida la categoría y uno vota una foto muy abierta y luego se descalifica porque el resto de jueces entienden que eso no es un retrato, pues mal vamos. Así que dentro de estos dos conceptos, yo apuesto más por el ratio facial. Ahora vamos a verlo un poco más en detalle. Estos son resultados de esa sesión de payasos, que vino a durar aproximadamente una hora. Eran dos personas. A mí me gustó mucho trabajarlas por separado, coger una y coger otra, ir haciendo cosas con las dos. Pero también hicimos algunas conjuntas, aprovechando que había dos personas. Hemos buscado, sobre todo, mucha expresividad. Ya veis que el fondo es muy simple. No hay muchos elementos en la imagen, básicamente es una cara y un objeto. Con esto hay que solucionar un retrato. El retrato, dado que va, como estamos diciendo, si apostamos por esta parte del ratio facial, dado que va a mostrar una cara muy cercana, muy gran tamaño en la foto, pues nos tenemos que basar mucho en la expresividad de esa cara. Es decir, cómo esté esa persona, qué esté haciendo o qué gesto tenga, va a ser fundamental en la fuerza que pueda tener el retrato. Yo, como vengo de la fotografía de naturaleza, aquí no tenemos muchas discusiones. Un retrato de un animal es su cara. Eso para todo el mundo que le pregunte. ¿Qué es un retrato de un perro? Pues la cara del perro, la cabeza del perro. Si me enseñas el perro corriendo en un prado, pues te diré que es una escena, que es un paisaje con un animal integrado, pero nunca te diría que es un retrato. Es decir, al salirme un poco del concepto antropocéntrico de retrato, aplicado solamente a personas, sí que es mucho más fácil centrar que es un retrato. Si voy a hacer el retrato de un pájaro, pues me preparo para hacerle pues la cabeza y un poquito del cuello. Así que esto es para que meditéis un poco cómo debemos entender realmente el concepto de retrato. Lo que sí nos hemos dado cuenta a la hora de trabajar el retrato y de sacar una cara grande en el encuadre es el grado de intrusión que tiene el fotógrafo con el sujeto, con el modelo. El modelo si posa, el sujeto si lo encontramos en la calle y lo improvisamos. Realmente, sacar la cara de una persona en una foto implica, con un 50 milímetros, estar a 30 centímetros de la persona. A 30 centímetros nadie va a poder decir que no nos ha visto. O sea, nos ha tenido que ver, el sujeto nos ha tenido que ver hacer la foto porque es una distancia muy corta. Si apuesto por un 70-200, pues puedo alejarme pues hasta 1,80 m, 2 metros, sin convertidores de focal. También me van a ver porque un 70-200 es un objetivo con un cierto volumen, con un cierto tamaño. Para aumentar esa distancia, pues ya me tengo que ir a un 300, 400 o 500, que tampoco me voy a ir muy lejos. Voy a estar a 4 metros, 4 metros y medio. 4 metros y medio con un 400 milímetros, que es un cacharro así, pues tenemos lo mismo. Es decir, vamos a intimidar a la persona seguro y podemos hacerlo o con la distancia o con el cacharro que llevemos, con el teleobjetivo que llevemos. Pero hay que asumir que va a producirse esa intimidación. En el campo de retrato, en el campo de sacar una cara grande. A esta señora le estoy haciendo una foto a 1,90 m aproximadamente de ella. 1,90 m es como de aquí a la columna, es muy cerca, muy cerca. En el caso del estudio, pues bueno, digamos que vamos a asumir que vamos a pasar ahí un tiempo, que vamos a hacer unas cuantas fotos previas y que el modelo pues se va a poder relajar, vamos a poder hablar con esa persona, nos puede contar alguna cosa, se va a ir relajando. Pero en la calle es más difícil, en la calle, al sol, parar a una persona, darle coba y conseguir que te permita hacer una foto, es más complicado. Y tened en cuenta que la cosa no acaba ahí, después hay que firmar un contrato. Tú no puedes hacer una foto a cualquier persona y luego publicarla, y menos publicarla ganando dinero. Necesitas sacar de tu mochila un modelo de contrato, explicarle para qué es aquello y que esa persona entienda y tenga bien firmártelo. Si no, la foto mejor destruirla. O enseñarla en pequeños círculos, pero nunca puede circular por ahí.
Bueno, pues esta sesión fue muy, muy divertida, muy provechosa. Fuimos a por tres personas mayores y estuvimos pues disfrutando, porque como eran conocidos y era un ambiente relajado, pues pudimos jugar con la luz, jugar con los fondos. Aquí estuvimos probando, no sé si os fijáis que en el fondo hay como una pequeña aureolita así de luz. Es un flash con un panal de abeja redondo, de forma que la luz no se abre. Nos crea un círculo y alejando y acercando el flash, pues va abriendo y va cerrando ese círculo, de forma que envuelve más o menos a la persona. Esto veis, pues para mí es muy dudoso que yo calificara esto como retrato, porque estoy viendo mucho del entorno, estoy viendo el mar, estoy viendo una población en la costa allá lejos, estoy viendo mil cacharros del barco. Para mí ya dudaría, dentro de ese sentido un poco científico del retrato, en clasificarlo de retrato. Sin embargo, en ese concepto de saber quién es esta persona y a qué se dedica, es estupendo, claro, porque estoy viendo perfectamente qué es lo que hace y dónde desenvuelve su actividad. El tratamiento que estoy dando a estas fotos, para que le interese el tratamiento en blanco y negro, a mí esto me ha preocupado mucho, porque para mí, que vengo de hacer blanco y negro y diapositiva, mi origen es blanco y negro y después diapositiva, para mí el blanco y negro desde siempre, y eso que empecé con él, ha sido un poco artificioso. Es decir, siempre he entendido el blanco y negro como artificioso, como que me ayudaba. Es como ponerle música a las fotos, ¿no? Vas a enseñar las fotos a un amigo y le ponen música. No es lo mismo con música que sin música. Pues esto es un poco igual. Parece que ese blanco y negro te ayuda. He preguntado a muchos fotógrafos, y el que estuvo en la gala Fotocam vio que una de mis preguntas, tanto a Tino Soriano como a Cristina García Rodero, a Javier Bauluz, fueron: ¿por qué fotografías en blanco y negro? La conclusión que saco después de haber preguntado a mucha gente, como Belén Caballero, algunos invitados que hemos tenido en el programa también, es que es menos distractivo. Es decir, me permite llegar un poquito más al alma de las personas y no quedarme en su ropa, en qué visten, si es rojo, si es azul, o fíjate, no pega esto con esto, o qué zapatillas lleva, más desastrosas. Parece que te fijas menos en esos detalles y llegas más a otro tipo de concepto. Entonces, el blanco y negro que yo hago, como se basa mucho en la aplicación de luz suave, cuando se basa mucho en la aplicación de luz suave, es una conversión en Photoshop, es imagen, ajustes, blanco y negro, ¿no? Es como se suele hacer en muchos casos. Hay quien desatura desde Lightroom, yo lo hago así: imagen, ajustes, blanco y negro. Y en blanco y negro, cuando es luz suave, aplico el filtro verde por defecto. Filtro verde se utiliza mucho para luz suave porque aclara bastante las caras, y esto para mí, desde el punto de vista compositivo, tiene su explicación. Nos fijamos mucho siempre en los tonos más claros de las fotos. Es decir, los tonos más claros tienen un alto poder de atracción visual. Entonces, si hacemos coincidir esos tonos más claros con el centro de interés, con el centro de atención, que en este caso va a ser la cara del sujeto, la propia cara del sujeto, pues es un plus añadido a la atención del espectador. A mí, que me gustan los mensajes claros y no andar escondiendo las cosas, pues me viene muy bien este tipo de retoque, diría yo, porque para mí esto ya es retoque. Es decir, yo ya estoy tocando color a color. Entonces, en todas mis fotos de blanco y negro, al final pongo guión RT, que significa retocada, y así lo hago cortar. Entonces, ya os digo, aplico el filtro verde, y dentro de ese filtro verde juego un poco con los rojos, los canales de color. Pero básicamente el rojo y el amarillo son los que me permiten tocar muy bien la piel, y luego el azul, el magenta y el verde, pues el fondo y los detalles de alrededor. En general, así me funciona en un alto porcentaje. Luego lo veremos, luego si queréis os enseño un poco estas cosas. Pero es muy sencillo, son ajustes muy sencillos. Bueno, pues aquí vamos a explicar un poquito esto del ratio facial, porque si la persona parece pequeña, yo tendría a clasificar esa foto como una foto de escena, una foto de situación, una foto de paisaje con persona integrada. Si la persona la encajo en vertical de forma que aparezca llenando el encuadre, pues esto se suele llamar plano completo. Un plano completo es pues un animal, una persona, un sujeto que te llena bien el encuadre. El retrato iría desde que empiezo a cortar a esa persona, pues las rodillas, la cintura, el pecho, desde que empiezo a cortar a esa persona en partes, hasta que obtengo su cara entera en la foto. Porque desde el momento en que ya plasmo su cara entera y me voy a media cara, a un ojo, un labio, una nariz, una pestaña, pues ya entraríamos en el campo del detalle, del macro. Eso es macrofotografía en realidad. Aplicado a personas, pues llamémosle detalles faciales o detalles. Para tener un ratio de referencia, digamos que un octavo de ratio ya sería una cara que llena un encuadre.
y un octavo era fotografía de aproximación. Es decir, estaríamos trabajando en fotografía de aproximación. Y de hecho, cuadra perfectamente con las explicaciones que he dado antes. Estamos trabajando o muy cerca del sujeto o con una focal muy larga que nos ha permitido ampliar mucho el rostro. Esta es una sesión realizada ayer, con bailarinas en estudio, en un set que es todo blanco, que son unos 5 metros por 3 o 5 por 4, todo blanco, suelo blanco, techo blanco. Un techo no, perdón, porque está abierto por arriba. Allí pudimos hacer pues saltos, bueno, pudimos, no pudieron. Pudieron hacer saltos y muchas posturas clásicas de ballet. El flash, digamos, trasero, el flash de fondo, el flash que ilumina la escena detrás de la modelo, está sobreexponiendo en dos diafragmas la luz, de forma que todo ese blanco que la envuelve queda sin detalle, queda muy sobreexpuesto. Y ella, pues, recibe la luz justa del flash principal con ventana de luz para que sea suave, y ya sabéis que en un ambiente oscuro es la duración del destello del flash que equivale a la velocidad de obturación de la cámara. De forma que aunque yo estaba disparando a un 250 de segundo, como la atmósfera muy oscura, la duración de destello del flash, que era aproximadamente un 3000 de segundo, ha sido lo que ha congelado estos movimientos. Ya veis que hemos buscado resaltar bastante el volumen. Si os fijáis en las sombras de la bailarina, pues el cuello, los músculos, el brazo, tiene una alta cantidad de información, de relieve, de volumen. Esto lo hemos hablado ya varias veces, que hablamos de iluminación. Se consigue muy fácilmente aplicando la luz transversalmente a las facciones de la persona. O bien desde arriba, poniendo un flash muy enrasado con la cara, de forma que cada protuberancia de la cara marca una sombra. O bien lateral, es decir, desde cualquier dirección, pero siempre muy a ras de cara. Es lo mismo que haríamos con un muro compuesto de piedras. Si queremos ver relieve en ese muro, cuanto más lateral sea la luz, mejor, más relieve va a marcar. Este tratamiento de clave alta pues le viene muy bien, porque luego, pues como aquellos fondos que hacíamos con las plantas, esos fondos blancos, son imágenes muy modulares, que las puedes combinar, puedes hacer sets de imágenes, puedes hacer un póster compuesto por 10 o 12 imágenes, o combinarlas entre sí y con otras. Básicamente, una vez que has puesto la luz, ya no haces más que disparar la cámara. Es decir, gastas un ratito en preparar todo y ya es pam, 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 fotos, fotos, fotos. Aquí he puesto la de blanco y negro. ¿Veis? Ahora vais a poder comparar muy bien blanco y negro y color. A mí esta me gusta más en color, pero cada uno tiene su gusto. Quizá en blanco y negro el fondo tan, tan, tan oscuro y tan grande me moleste más que en color, pero no sé, cada uno puede sacar sus conclusiones y algún día pues podemos hablar de esto. A mí el color me impacta más, esta imagen en concreto. Esa mezcla del rojo y el blanco me resulta muy expresiva. Y aquí me pierde un poquito de impacto visual, pero habrá quien no. ¿Veis cómo buscamos esos relieves, tanto en el fondo, con la luz muy lateral? Hay un flash de fondo muy pegado a la pared, muy cerca de la pared, disparando de lado, de forma que cada relieve crea su sombra. Y para la modelo igual, hay un flash muy lateral hacia ella, de forma que, fijaos en la sombra que hace la nariz, la cara que queda en la sombra. Al tener una ventana de luz enorme, esas sombras no son duras, esas sombras no son marcadas y definidas, sino que hay una gradación tonal en la sombra y no llega a haber un negro muy denso, más que en el pelo y en los ojos y en los sitios que son así negros, de verdad. La sombra no llega a ser dura en extremo, aunque esto luego lo podemos manejar muy bien en el procesado. Es decir, podemos subir negros en la medida que queramos. Bueno, esto es lo que estaba contando, para que lo tengáis luego escrito en el PDF. Con un 50 milímetros vais a estar entre 25 y 30 centímetros del sujeto. Es decir, que a cualquier persona que encontréis en la calle, me deja hacer una foto y le metas el objetivo, un palmo de la cara, te va a decir, bueno, ¿pues esto qué es? Eso con un 50 milímetros, que no es un angular, que es un objetivo ya estándar. Con el 400 yo no he podido hacer fotos a personas que no noten que estoy. O sea, si quiero hacer de paparazzi, tendría que poner los dos duplicadores, meterme dentro de una furgoneta con los cristales tintados y pegar el objetivo a la ventana, hacer algo así, porque es muy evidente que hay un tío, hay un cacharro, y además que todo el mundo que pasa te mira. Entonces es muy fácil, ¿qué miran todos? Pues aquel señor que está allí escondido entre las matas. Es decir, que el paparazzi además se esconde, además de esto se esconde. En estudio es muy agradable, pues mira, por la temperatura, por todo, de trabajar en estudio es lo ideal. Cuando hemos salido, pues a Tabarca desplazamos una cantidad de peso, que ahora lo veréis en los vídeos, descomunal, y es muy pesado estar trabajando. Por eso que llegas acalorado, sudado, que lo último que te apetece es ponerte a trabajar en fotografía.
Yo he apostado por esta segunda opción. Es decir, como no me gusta esa proximidad física, el 50 milímetros, aunque sea un f1.2, no me desenfoca el fondo tanto como yo quiero. Me gusta más trabajar con teleobjetivos. Y esto, como bien defino aquí, pues conozco bastante los defectos que tienen o en qué medida me afectan negativamente el uso de los teleobjetivos. La primera es la interactuación con el sujeto. Estar a 4 metros de una persona o a 5 metros de una persona con otras personas y ruido y tener que indicarle cosas o mira, ríete un poquito, que está muy tal, cualquier cosa, se hace complicado. Se hace pues que tienes que gritar por encima del volumen de la audiencia, ¿no? Si quieres afectar un poco la luz lateral, por ejemplo, pues te tienes que ir a 4 metros a poner un flash, un difusor, un reflector. Así que si vamos a hacerlo de esta manera, vamos a asumir que necesitamos ayuda. Necesitamos una persona o dos personas que vengan con nosotros y lleven un reflector, pues un poquito más lejos, ahí, no le des tan directa la luz. Y de esa manera, pues podamos estar en todo, ¿no? Luego, para cambiar de ángulo es muy pesado. Con un 50 milímetros tú haces así y ya estás fotografiando el otro lado de cara con otro fondo distinto. Con un 400 milímetros, como el ángulo está encerrado, te tienes que desplazar un metro y medio para ver el otro lado de la cara y conseguir un fondo muy diferente. Pues es más lento en este sentido. Luego, además, no puedes estar manteniendo la óptica a mano. Son ópticas muy pesadas, de 5 kilos, 4 kilos y medio. Entonces, a la media hora de estar haciendo fotos, pues hay una fatiga seguro. Y a los 10 minutos también. Entonces ya tienes que utilizar un trípode con una rótula, en este caso una Wimberly. Ya lo veréis cómo hemos trabajado. Eso sí, los fondos pues son magníficos, que es lo que voy buscando yo. Unos fondos muy desvaídos que prácticamente sea como si fuera una tela. Y eso que es el mar, o es una montaña, o es un bosque, pero tú solamente ves un color muy difuminado. Aquí hemos jugado un poquito con el movimiento. Hemos elegido velocidades de obturación baja, desde medio segundo hasta 3 segundos. Y hemos iluminado la escena en vez de con flashes, el flash hubiera congelado este movimiento, con las lámparas de modelado. Es decir, el flash lleva una luz de modelado, una luz amarilla, que podemos corregir en la cámara para que sea como si fuera blanca. Y con esta luz de baja intensidad, diafragmando un poquito y bajando ISO, hemos podido tener una velocidad de obturación baja para plasmar esos movimientos que hacen las bailarinas. Que no está mal, tener una colección de 5 o 6 movimientos de estos puede estar curioso tenerlo. Vale, me ocurre una especie de protocolo que es un poco... ¿Qué deberíamos hacer para afrontar este tipo de fotografías si no supiéramos nada o supiéramos muy poco? Yo parto siempre del concepto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver. Pues mira, vamos a ir a una cocina a fotografiar a un cocinero. Bueno, pues me tengo que llevar menos cosas que si voy a coger a un mecánico y voy a hacer del mecánico un cocinero porque tiene cara de cocinero. Pues evidentemente el retrato natural, el retrato de la persona que sí que es persona, que sí que hace su papel, que es el suyo propio, exige menos preparación y podemos improvisar. Eso sí, no tiene por qué parecer siempre natural. Un cocinero puede hacer gestos y puede lanzar el gorro al aire y puede mostrar tanta expresividad y tanta exageración como queramos. Pero está en su papel, es decir, esa foto es verídica, ese señor hace eso. Y eso está bien, empezar por ahí. No querer falsificar, pues en el caso de los payasos que hicimos nosotros, son bailarinas disfrazadas de payaso. Y una bailarina, la verdad es que estas chicas son como actrices y lo hacen muy bien, pero no es un payaso. Entonces, yo no tengo sensación de ser verídico con esas imágenes. Siempre te queda la sensación de que lo has provocado, lo has hecho, lo has construido, la imagen está ahí, ilustra lo que tú quieras ilustrar, pero no son payasos. Entonces, está bien empezar por un payaso que sea un payaso, una bailarina que sea una bailarina y un mecánico que sea un mecánico. Entonces, esa es una forma, vamos a buscar un señor que hace eso y vamos a hacer las fotos improvisando. O he tenido una idea que es pues un señor con un pez muy grande que lo va a cortar y lo va a preparar y lo va a poner ahí con unos palos y lo va a colgar encima de su cabeza, lo que sea. Bueno, eso ya es una visión y eso ya tiene un lenguaje que tú has visto. Tú ya has visto en tu cabeza eso y ya te has imaginado pues, si el fondo va a ser muy distractivo, muy cargado, si va a ser una estantería desenfocada de lejos, si va a ser metálico. Digamos que esa visión la tienes que perfilar tú y tienes que preparar todos los ingredientes de la pócima. Tienes que preparar el atrezo, el fondo, la persona, la acción, que si va a haber un cuchillo, pues te tienes que llevar un cuchillo, si no allí no va a estar. Esto es una recreación, no tiene nada que ver con la realidad y la persona interpreta ese papel. La expresividad en este concepto la tiene que dar la persona, con su gesto, que es boca, ojos, líneas de expresión facial, es decir, las arrugas, las marcas. Y luego, en segundo lugar, una vez que tenemos eso ya más o menos fijo en la foto y más o menos la persona sabe lo que tiene que hacer, la posición.
la posición, que puede ser estable, dinámica. Ya sabéis que si marcamos diagonales va a haber mucho más dinamismo en la foto. Si la persona está mucho más estática y mucho más alineada en un eje, pues la foto es más estática. Según lo que vayamos a expresar, buscaremos más ese dinamismo o esa estaticidad. Pero que digamos que tiene dos partes, la persona tiene esas dos partes, ¿no? Que sería gesto y expresión, expresión facial, y luego pose. ¿Cómo está? Está sentado de medio lado y luego se gira y me mira. Es todo esto lo que hay que evaluar. Estos son, sería pues, más retrato de autor, más ejercicios de autor. Buscando precisamente de lo que estamos hablando, expresividad. Se nota mucho cuando en una foto hay expresividad porque la miras más tiempo. Es una persona así sentada mirándote, que veremos algún trabajo de estos, pues bueno, pues ahí está la persona. Pero es un trabajo como muy documental. No tiene una expresividad, no están chillando, ni está cayendo sangre en la cabeza, ni está pasando nada que digas tú, que te llama mucho la atención, ¿no? Pero la expresividad es importantísima, importantísima. Es lo que hace que los jueces premien los retratos en los concursos o que la gente se pare en las revistas en esa foto. ¿Por qué? Pues porque está pasando algo ahí con mucha expresividad, con mucho impacto visual. No pararé de mostraros fotos en blanco y negro y color, pues para estimularos un poco también en ambos sentidos. No todo el mundo tiene que hacer retrato en blanco y negro y no todo el mundo tiene que hacer retrato en color. Tenéis que descubrir un poco qué es lo que os gusta a vosotros y dónde os movéis más cómodos. Yo no tengo ningún problema de hacer retrato en color, me gusta el retrato en color. Ahora también me beneficio de ese artificio, como decía antes, que es el blanco y negro, que aporta pues esa apariencia clásica a la foto, que parece que le está dando unos valores. Bueno, el retrato simple, yo le llamo así, el retrato simple se va a basar en la persona, Es decir, en cualquiera de vosotros que estáis ahí sentados y no tenéis nada en las manos, y yo tengo que haceros un retrato y aquí no hay nada más. No hay un lápiz, no vais a estar dibujando, no, es la cara, la expresión. Esto es lo que requiere más concentración por parte del fotógrafo. No tenéis ninguna ayuda por parte de atrezo, ni de fondos, ni de nada. Es una cara de una persona. Son esas fotos que tendréis en mente, pues no sé, de monjes, de personas en India o en África, o tribus que están, pues eso, la cabeza encajada en la foto, o el retrato de hasta de medio cuerpo, y no hay nada más en la foto. A veces incluso están, digamos, desubicadas. Es decir, que si no ves unos rasgos muy típicos de un lugar, no sabrías dónde está hecha esa persona. Si es un europeo y el fondo está tan desenfocado, tan desvaído, no sé, la foto se basa, digamos, que solamente en la cara y la expresión. Para hacer nuestras prácticas de retrato simple, lo que hemos hecho es quedar con personas mayores, con abuelitos, y hacer fotos de ellos, con muy poco equipo, con un equipo básico de iluminación para exteriores, que es un reflector, y un par de sillas para que se puedan sentar si allí no hay sitio. Y nos hemos ido a la calle a buscar sitios, o en estudio a buscar sitios. ¿Veis? Pues estos son retratos de personas sentadas que no están haciendo nada especial. Simplemente vemos sus gestos, pues nos pueden parecer más amables, más tranquilos, más añorados, más dulces, como queramos. La luz, desde luego, debe ir en función de esto. Si la persona va a tener un rasgo muy serio y tiene una cicatriz en la cara, podemos apostar por exagerar los rasgos con luz dura, que van a marcar más las sombras y le van a dar mucho más carácter. Y si queremos transmitir pues dulzura y otra estaticidad, podemos apostar por esta luz suave. Bueno, pues estas fotos que veis, que habéis visto, para muchas personas que hacen retrato a diario, son fotos de carné. Cuando las he enviado a alguien, ¿qué opinión me das? Esto es una foto de carné, tío. Hombre, pues vale, pero también existen. También hay fotos de carné. Está clasificado, hay fotos de carné. Bueno, pues muchos retratos de este tipo, si no son altamente expresivos, pasan por ser o calificados como fotos de carné. Donde podemos lucirnos muy bien como autores, donde podemos sacar mucha expresividad y podemos admirar al público, es con el retrato complementado. Es decir, ahora esa persona que ya sé cómo es, mira, pues aquel tiene cara de, no sé, de asesino en serie. Pues ya voy a preparar una escena acorde con la circunstancia, con un atrezo acorde con la idea. Por ejemplo, vamos a preparar al tío ratero. Vamos a pensar una escena. Yo un día imaginé pues un señor que anda por ahí matando ratas y se encarga de matar ratas. Esto en la guerra civil existía. Es decir, había personas que mantenían lugares limpios de ratas pues con su perro pequeñito y su palo y sus trampas.
Bueno, como no existen ya los tíos rateros, yo no he sido capaz de encontrar ningún tío ratero, pues vamos a buscar uno y vamos a vestirlo en condiciones y tal. Para que no nos... Sí, es que por ahí lo conocen al tío ratero, cuando lo veis os vais a mear de risa. Para que... No, no ha venido, pero a veces ha estado aquí en la sesión, cuando se vea en casa le va a dar un susto. Hemos buscado ratas, ratas muertas, un palo ratero, una cuerda, un fanal de estos de luz, porque se cazan de noche. Incluso unos dientes postizos para rematar más la cosa. Es decir, no vamos a esconder, porque todo ese atrezo se nota, que ha sido una escena recreada. Nadie, nadie, nadie se va a ocurrir, no, mira, este es mi vecino que mata ratas. Entonces, ya no es un retrato natural, es un retrato recreado, una ficción. La persona se caracteriza y va a representar un papel. Así que debemos conocer a la persona y la persona también debe saber qué vamos a hacerle. Aunque esta persona es muy colaboradora y nos da siempre un plus de efectismo, pero hay que explicarle muy bien. Mira, pues te vamos a convertir en un ser horrible. Vas a parecer sacado de la película El nombre de la rosa o lo que se nos ocurra explicarle. Ahora lo veré, yo lo voy a guardar para un momento escénico, que hombre, a ver, no lo voy a enseñar de golpe, ¿no? La mejor foto de toda la sesión la saco ya, ¿no?